Buenas tardes. Hoy vamos a estar haciendo una... Vamos a terminar nuestras pascuas o nuestra, lo que usted quiera. Se coge la copa y lo puede trazar. Use su imaginación. Pero yo les voy a enseñar más o menos. Mira, ¿ves? Vamos a necesitar témpera o pintura, que yo las compro en Walmart, o la copa, que la compré en Dollar Tree. Y esto también lo vende Dollar Tree. Y los pinceles. Y estamos listos para la acción. Llevo 5 días fuera del canal porque estaba haciendo unos preparativos y unas cosas. Muchos saben que perdí a mi sobrino, que yo le ayudé muchísimo, y pues la vida es así. Así que vamos allá. En la campana. Esto es bueno para hacerlo con sus hijos. Y a colorear, mi gente. Esto es bueno para pasar tiempo con sus seres queridos. Mi gente, la vida a veces nos toma por sorpresa, nos engaña y nos juega siempre una mala pasada. Así que no pierdan el tiempo de dedicarle tiempo a sus hijos, a sus seres queridos, porque la vida es tan corta y tan frágil, mis niños. Y no debemos de perder el tiempo. Disfrutar lo que podamos al máximo, porque estamos prestados. Hay que esperar a que seque para volver a darle, si quieres, la segunda mano. ¿Ves? Más o menos. Esta es la campana. Pero faltan más cositas, mi gente.
Yo quiero comprar, no lo tengo aquí, necesito un lápiz en oro. Porque le voy a hacer unos detallitos en oro. It's just basic wavy guy maintenance, right? Next up, Carvana. Subway. Carvana just doesn't seem to understand. Don't give me a look.
Esta es la de el árbol. Así que lo que iba a hacer es dibujarlo las copas. Luego rellenamos la batería. Se me va a acabar la batería de mi teléfono. Tengo uno de los cargadores. El rojo. Los dos. Like Christmas. Yo no, thank you. Yo estaba pensando ponerle, como por ejemplo, estoy improvisando, hay gente. Entonces. Thank you.
Yo creo que esto se me acabó. No te creo. Es que los nenes me lo cogen para las cositas de ellos, ¿eh? Pero le pones aquí amarillo. No tiene que ser mucho. Es un detallito para que ahí se resalte la estrella. Y le podemos hacer el paisaje que ustedes más quieran. ¿Ven? Y tenemos nuestra copa con nuestro arbolito de Navidad. Y entonces le ponemos aquí. Mary. Mary. Christmas. Déjame ver si lo puedo hacer con esto más rapidito. Merry Chris. Tiene que ser con algo. Christmas. Entonces ahora yo vengo con esto. Christmas. Me quedó muy ancho, pero el Merry Christmas, ¿verdad? En lo último me quedó como que muy ancho. Vamos a ver si puedo arreglarlo. ¿Vieron cómo se arregla? Miren, un paño y borramos, mi gente bella, hermosa de Facebook. Y de Decora con Jessica. Entonces ahora secamos y volvemos a hacerlo con la paciencia, porque es que esto es delicado, mi gente. Entonces, para escribir Merry Christmas hay que
Merry Christmas. JCA. Me queda decora con Jessica. Mira qué hermoso, mi arbolito. Mi copa, y no tuve que ir a ningún lado a comprarla. Yo misma la decoré a mi gusto. Lo puedes hacer de carro. Yo tengo que terminar. Esta es la campana, pero tengo que terminar porque, ¿cómo te explico? Ay, es que la campana no me gustó cómo quedó, para serte sincera. Manda un lápiz más fino. Y no lo tengo porque me cogieron los lápices. Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer otra igual para machar. Y tengo el pal. Así que no te lo puedes perder en Decora con Jessica, en Facebook, Decora con Jessica, en YouTube. Estamos aquí haciendo manualidades y arte para distraernos y para que tengas algo nuevo, espectacular en tu casita hecho por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y dale like, dale share, hit subscribe and hit the bell para que sepas dónde estamos metidos. Y no te lo puedes perder en Decora con Jessica. Pase buen día.